Pues vamos a grabar. Estamos en Medellín, 2 de diciembre del año 2019. Vengo de Barranquilla. Saque la lista. Ya la tengo. Expectativas. Bueno, la más importante, así como usted dice en los videos, ser la más feliz de las felices. Bueno, yo la tengo clasificada, señor Aurelio. ¿Con quién vives? Con mis papás. Ay, qué susto me dio. ¿Mis papás? Ay, no sabía que usted tenía dos papás. Mi papá y mi mamá. ¡Ah! Ya me volvió el alma al cuerpo. ¡Ay, Dios mío! Con mi mamá y mi papá. Más largo, pero suena mejor. Uh-huh. ¿Y con la niña también? Sí, mi hija. Y con mi hija. ¿Cómo se llama? Sara. Bueno, tengo actualmente unos malestares a nivel de salud que los médicos no encuentran. No, o sea, no. Unos dolores de espalda que me dan unas picadas en la espalda y ya he consultado por eso y me hicieron incluso imagenología para ver si era algo en la espalda y lo que es acá, cuello. Y desde hace aproximadamente 3 años para acá, cualquier cosa, emoción, impacto, me da un malestar estomacal horrible. Es una cosa como que todo lo estoy, como si todo lo neutralizara ahí en el estómago y enseguida es... Señor Aurelio, y unos dolores de cabeza, que eso es algo que... Eso es algo increíble, un dolor de cabeza. Pongo a grabar la memoria de una vez. Gigas grande, que tenga bastante capacidad para grabarte muchas cosas. Te la miré en Barranquilla. Sí, señor. No, me la grabar de una vez. Diana. También ovarios poliquísticos y unas hemorragias que también son casi 8, a veces 15 días con el periodo y eso. Para quitar definitivamente, o sea, para que ya comerme las uñas. Estas son postizas. ¿Sí? Me como las uñas. Le quitamos eso a la mami, que no me coma las uñas. Y es algo que desde que tengo uso y razón, y no sé ni por qué lo hago. ¿Porque le gustan? No, pero yo no me las como, me las muerdo. O sea, las uñas no me las paso. Siete. Demasiado mal geniada. ¡Ay! Eso sí. Y le ella es la que ha sufrido con, claro, esos mal genios. Le quitamos eso a la mamá, el mal genio. Todo.
Una ansiedad por la comida, una cosa bárbara. Entonces cualquier cosa enseguida es y me coge. Y a raíz de eso, pues ya me diagnosticaron obesidad en grado 1. Tengo 15 kilos por encima de mi peso normal. Pero es por eso, es una ansiedad. Entonces estoy sentada trabajando y yo tengo como. Entonces compro lo de la quincena y lo tengo ahí en mi gaveta. Cuando me coge como el desespero, enseguida empiezo a picar, a picar, a picar, a picar. Y duro todo el día con él. ¿Te molesta? Esa, sí. Soy demasiado impulsiva. Cuando algo no me gusta, Estás demasiado impulsiva. explosiva. Uy, sí, bastante. Espera que no he terminado. A veces mira de cólico. De enojona. A mí me dicen en el trabajo que si eso es porque soy santandereana. Yo le digo, bueno, eso no lo sé. Ver si has comido muchas hormigas. A raíz de eso, socialmente soy cerrada, o sea, muy cerrada en esa parte. Entonces eso es algo que. Y para interactuar soy, o sea, es difícil interactuar, ¿sí? Por quitar definitivamente un odio y un rencor. Eso sí que es dañino. Odio, rencor. ¿A quién? Al papá de Sara. ¿Y qué fue lo que hizo tan malo? Nosotros duramos casi 10 años viviendo. ¿Cómo se Y llama él? Edgar. Duramos casi 10 años. Y montamos una empresa y bueno, duramos casi 3 años donde todo era, marchaba, ¿sí? Él está reportado en Data Crédito y en ese entonces yo dije, bueno, yo me puse como representante legal para sacar los créditos y todo lo que teníamos que hacer para comprar los equipos, las herramientas, todo. Me endeudé casi con 50 millones de pesos. En un mal negocio, él no pidió el anticipo, sino que decidió trabajar. Tuvimos que invertir en un viaje, se hizo el trabajo y la contratista no nos pagó. Entonces, a raíz de eso, se vino de pique todo. De pique porque se suponía que con el dinero ese, pues. Nosotros teníamos proyectado pagar unos equipos que sacamos precisamente para sacar eso adelante el proyecto. Y él se desesperó y del desespero dijo, me voy, y se fue. Y me dejó a mí tirada con todo. Entonces, también es un desespero que tengo por esa cantidad de deudas que están conmigo que. Y por eso es el odio y el rencor que le tengo a él. ¿Y él se fue para dónde? No, él vive ahí en Barranquilla, pero él se separó de nosotras y dijo que ya él no podía más, no podía más, no podía más. Y no pudo más. No pudo. Y además, esta señorita le guarda odio. Él no, ella lo quiere mucho, pero entonces No, soy esta yo, señorita. sí, yo sí. Para mi hija, mejor dicho, su papá es lo máximo. Sí, él es. Y eso también, a mí me ha dado rabia porque él se ha alejado de ella, ¿sí? Y a veces puede durar 2, 3 meses que no la ve, viviendo en la misma ciudad. Y se va y nada, económicamente nada. O sea, este pechito tiene que. Porque él no tiene, no es que él quedó en la olla. Pero es que él no quedó con deudas. Las deudas las tengo yo y él puede trabajar y él está trabajando, ¿sí? Pero entonces también, y bueno, antes de irse, yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Como usted va a continuar, él se llevó todos los equipos. O sea, yo. ¿Y el equipo de qué? ¿Para qué? Equipos de medición. Nosotros tenemos una empresa de ingeniería eléctrica. Equipos de medición, meter cámaras termográficas. Son equipos bastante Megger,
las pinzas Volti de las Denci. Y solo en eso, solo en la cámara termográfica eran 16 millones de pesos. Compramos un Megger de casi 20 millones de pesos, un telurómetro también. Y fue, o sea, fueron muchas cosas y él se las llevó y yo le dije, bueno, usted puede trabajar con eso, trabaje y saca una parte para usted y la otra parte me la da para yo abonar en las deudas. Y él era electricista. Él es electricista. ¿De dónde? Del SENA. Ah, del SENA. Sí. Y él se dedicó, y a mí mi rabia es que él sí trabaja, o sea, él sí tiene cómo, él sí, y él trabaja con los equipos que yo estoy pagando. Y yo, entonces un día yo le dije, bueno, entonces tráigame todos los equipos porque eso prácticamente es mío. Entonces no, él coge una rabia, se cierra y ahí es donde yo exploto, soy grosera, mejor dicho. Y el problema es que ella es la que está recibiendo todo esto. Exacto, está en la mitad del sándwich. Sí. Entonces la rabia y no, no. Y ella así. Entonces quiero como ya. Igual me toca asumir una deuda. Ya la estoy asumiendo desde hace ya 3 años. Y ahí voy. Pero a ver qué sigo preguntando de eso, porque ese tema yo también lo entiendo, porque yo también soy eléctrico. Y el contrato supuesto ese... ¿Fue con quién? Fue con otra empresa grande. Fue con una empresa contratista, es que ese contrato se lo dieron a otra empresa. Es un contrato grandísimo que era hacer una reestructuración de un edificio en Bogotá. Un edificio. De un edificio, listo. Entonces, nosotros, digámoslo así, nos aliamos con otra empresa, pero entonces la mano de obra la íbamos a poner nosotros. Y ellos iban a poner la parte económica, o sea, la parte inicial. Resulta que pasados 3 meses iban a hacer el primer pago, nosotros hicimos contrato, hicimos todo. Pasados 3 meses nos iban a pagar, nos pagaron la primera parte. Con esa primera parte se pagó el personal, lo que fue hospedaje, lo que fue hotel, lo que fueron, ¿sí? Y después en la segunda parte era donde íbamos a ver las utilidades. En la segunda parte de las utilidades, el edificio sí le pagó a la contratista, pero la contratista se fue con la plata y se perdió. Se fue completamente y se perdió. Y hasta el son de hoy no sabemos ni dónde están. Los buscamos, es más, hicimos el procesos jurídicos porque teníamos el contrato y la empresa se perdió. Ellos se declararon en quiebra, se fueron y no sabemos ni siquiera para dónde. Entonces, a raíz de eso. Y ahí, de ahí viene todo. ¿Cuál sería la enseñanza de ese proceso? Tienen los equipos, tienen el conocimiento. Es que eso es lo que yo discuto con el papá de ella por eso, porque yo le digo a él, pero entonces él después de ese fracaso, él no se ha levantado, o sea, él quedó en el fracaso. Entonces yo le digo a él, pero es que usted tiene las herramientas para trabajar, usted es muy bueno en lo que hace, ¿por qué no ha pensado? Entonces yo le dije, vamos a montar otra empresa y empezamos con otra empresa. Eso. Y él dijo que no, que no, que no, que no. Entonces está cerrado y él dice que no, que no, que no, que no. Pero él sí tiene los equipos, entonces pasado el tiempo duró casi 3 meses encerrado en la casa porque él vive con el papá les tiene apartamentos por separados a cada uno, entonces él volvió a las naguas del papá. Y ahí se quedó encerrado y duró encerrado y duró 3 meses, don Aurelio, 3 meses ahí en donde trabajaba era por el día, iba, instalaba algo, hacía algo como para comer y ya, o sea, sí, o sea, tocó el fondo, 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 y esta es la hora y no, y allá sigue en las mismas. Entonces a veces soy yo la que le ayuda a él. Entonces yo le digo, bueno, pila, despierte, hombre, porque es que mírela a ella, ¿sí? Y no, no, no. Entonces también, como yo me volví muy impulsiva, muy grosera, mejor dicho, yo con él jamás y nunca una mala palabra, siempre eran buenos tratos, siempre sí. Pero después de eso, él vio mi otro lado, porque a mí me daba rabia, porque yo le decía, pero es que usted tiene cómo, hombre, usted tiene cómo, porque, o sea, porque se enclaustra ahí en una casa que realmente si usted se queda aquí no produce. Y ahí se quedó y está chantado en esa casa y no quiere salir, está ahí pegado, pegado, esperando la oportunidad de trabajo. La oportunidad no le va a llegar, la tiene Entonces que ir a buscar. yo le dije a él, porque es que
salió un contrato, yo le ayudé a conseguir un contrato en la mina como técnico electricista. Váyase para la mina, van a pagar 1.800.000, le dan hospedaje, le dan todo. Y empezó el proceso y quedó en la mitad del proceso. Cuando ya tenía que hacer la última entrevista, no se presentó. Y dijo que él no quería tener jefes, que él quería seguir trabajando independiente. Entonces a mí eso me desespera porque es que yo lo veo estancado y entonces yo no puedo seguir el ritmo de estancamiento, ¿no? Y yo he querido eso, o sea, yo necesito seguir porque es que mira, ella es mi motivación para seguir. Y jefe va a tener él siempre, la contratista famosa era jefe de él, tanto que la jefe no le pagó, pero era jefe. Y si trabaja para 20 personas, las 20 personas son 20 jefes. Así es, entonces ahí, y está, trabaja esa pucho, sí, trabaja esa puchos. No, pero es que los puchos, ese megómetro no necesita para trabajos normales. No, yo le dije a él, es que es más, yo le dije a él, vamos a alquilar los equipos. Es que yo no entiendo para qué comprar el megómetro, es que es para medir altas resistencias. Sí, es que él mide, o sea, se medía eso porque iban a construir la subestación eléctrica porque iban a hacer los cambios de transformadores, iban a hacer... Eso. El megómetro para medir la resistencia del aceite del transformador, por ejemplo, para ver si está dando fugas. La empresa que vende los transformadores que vende el aceite proporciona el servicio del megómetro. Bueno, también esa era otra cosa, que por ejemplo, con la empresa, listo, ya tenemos la utilidad. Entonces yo le decía, yo siempre destiné y me tocaba hacerlo a escondidas, señor Aurelio, los ahorros. Porque él era de los que veía que en la cuenta había plata y se desesperaba por comprar. O sea, era un desespero por comprar y por malgastar. Entonces, ¿yo qué hice? Durante el tiempo que tuvimos la empresa, yo hice un colchón de ahorros, ¿sí? Cuando él nos dejó a nosotras, bueno, yo tenía algo como para, ¿sí? Y fueron 3 años en donde yo empecé a trabajar en la empresa y yo empecé a estudiar. Entonces, en el estudio, ¿yo qué hacía? Los compañeros... Yo me hacía siempre con grupos de compañeros, no, que hoy no tenemos tiempo para reunir. Entonces yo qué hacía, bueno, yo hago el trabajo y yo les cobro. Yo les explico. Y así, entonces yo me rebusco en la universidad, en el trabajo, yo les dicto clases a los que no entienden y yo me rebusco la plata donde sea. Pero entonces a mí es ese estancamiento de que él tiene. Y también hay algo que yo creo que eso a mí no me ha dejado de pronto emocionalmente surgir. Porque yo digo, imagínate, o sea, ahí. Entonces, a pesar de eso, ahora en estos momentos, siento una culpa. Y siento una culpa porque en una ocasión la mamá de él me dijo, Diana, lo que pasa es que usted era la que tenía el carácter, ¿sí? Entonces yo le decía, vamos a hacer esto, y él lo hacía porque yo decía, vamos a hacer esto. Entonces era yo como la que tomaba siempre las riendas y decía, bueno, vamos a meternos de cabeza en eso, no tenemos nada que perder. Entonces, como ahora él no tiene, entonces ella me dice, y usted es muy parecida a mí. Entonces, por eso ella dice, y ahora como ya él de pronto no tiene quien lo empuje, está ahí agachado. Entonces el otro año se va a vivir con la mamá. ¿Ya te di el disco? Sí, señor. Ahora ya lo guardaste, ¿no? Sí, sí, porque hay muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Bueno, continuamos. Punto siguiente. Bueno, punto siguiente. Tristezas. ¿Las sacamos todas, todas o luego algunas? No, todas. Soy muy celosa. Ah, eso sí que es perjudicial. No. ¿A quién le va a gustar que la persona que escogió para que lo acompañe el resto de sus días le está diciendo? Es que no le creo. ¿Con quién estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Usted qué tiene en el celular? Horrible, sí. ¿A quién le va a gustar tener un agente secreto día y noche con uno? A nadie le va a gustar eso. Eso sí es verdad. Cámbienme esa historia por una película de vaqueros, que esa no la creo. A nadie le gusta eso. Bueno, se acaba con cualquier relación. Esto, y quiero de corazón poder cerrar el capítulo completamente con el papá de ella, porque es algo que yo no he podido. No lo vas a cerrar completamente, Aurelio, ¿por qué no? Muy sencillo. No, porque está ella, pero es esa. Eso sí lo arreglamos ahora, pero cerrarlo no es que él va a ser el abuelito de los futuros nietos. Ay, sí. Bueno, por mejorar.
El autoestima. ¿La tiene baja o se la subo? Súbamela hasta bien arriba. Sí, por favor. Quiero fortalecer mis talentos. A veces yo soy muy echada para adelante, pero se me han presentado momentos, oportunidades en las que por miedo, temor, o a veces no confío en mis fortalezas y me quedo ahí con no. Entonces quiero fortalecer, como potencializar mis talentos, mis habilidades. Mami, por favor, no agaches. No agaches acá. Quiero mejorar la relación con mis papás. ¡Ay! ¡Qué susto! Perdón, con mi papá y con mi mamá. Ay, espere que me con vuelva. Mis padres está bien dicho. Sí, padres sí. Sí. Padres sí, pero papás no, porque es que supongamos que usted dice con mis mamás. Y lo puede decir. Ajá. Porque ¿cuánto tiempo lleva diciéndole papá a su mamá? Igual su papá se tiene que aguantar que ahora usted cambió y va a decir mamás. Sí, sí. Y a él no le va a gustar. Su mamá muy boba que se ha aguantado todo eso cada vez que usted lo dice. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque resulta que cuando tenía 22 años, yo estaba terminando ingeniería de petróleos, estaba en octavo semestre de ingeniería de petróleos. En ese momento salgo embarazada. Quedé embarazada cuando estaba estudiando ingeniería de petróleos. Sí. Quedé en embarazo. Y resulta que el papá de Sara estaba viviendo aquí en Barranquilla. Entonces, por voluntad mía, ni siquiera él, porque siempre, ay, señor Aurelio, se me olvidó algo. Quiero que me quite lo manipuladora que soy. También terrible eso. Entonces, en mi temor y en mis celos también, porque él estaba por acá y yo estaba por allá, yo dejé y decidí dejar todo tirado. Dejé la carrera y todo allá en Bucaramanga. Y a raíz de eso, mejor dicho, para mis papás eso fue... Yo los hice... ¿Papás? Ay, mis padres. Y la verdad es que yo los hice sufrir mucho con eso. Y ellos, ahora, sale el tema. Sí, pero como me dejaron tirada la carrera. Claro, y yo los entiendo porque ellos invirtieron, ¿sí? Invirtieron en mi estudio y yo les dejé tirada. Ese proyecto que iniciamos, ¿sí? Y todas las expectativas estaban puestas en mí. Mis papás me ayudaban a mí, mis padres me ayudaban a mí. A mí fue la que me pagaron la carrera, ¿sí? Y eso es algo que... Entonces, a raíz de eso, sí, la relación con mis padres se deterioró mucho. Ellos me acogieron después de la separación y ellos, claro, por ella. Ellos viven allá en Barranquilla y de una u otra forma sí, un apoyo, o sea, mis papás son incondicionales. ¿Papás? Ay, Dios mío, mis padres son incondicionales, sí. Pero yo siento que como hija lo he defraudado mucho. Bueno, soy muy descuidada físicamente, entonces quiero como que me regale un poquito de vanidad ahí, como para, sí. Soy de las que, o sea, al trabajo yo voy con mi uniforme, pero no me gusta maquillarme, me cojo una moña acá, yo salgo. ¿Para qué la mamá maquillar si no le gusta? Si se siente bien así. Sí, pero yo atiendo gente. Gente que se busque su manera, que se pongan pantalones, blue jeans rotos, la gente que se vaya de chanclas, cada uno. Pero la verdad sí me gustaría hacer, como pensar un poquito en mi cuidado, soy muy descuidada, o sea, descuidada.
Ya le dije la angustia por las deudas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes ya? 7. Ya está muy grande. Y ya sabes escribir. Sí, está escribiéndome un cuento. Está en la época en la que ya sabe escribir, entonces quiere escribir. Ya hizo el primer libro, entonces quiere que se lo empaste y con dibujos. Mira, yo también he hecho libros, mira. Hay algo que todavía no me explico y es que le tengo un miedo a los temblores, una cosa increíble. Miedo al agua. Miedo a los temblores. Sé nadar, pero respeto mucho el agua. Hay que respetarla. Y quiero conocer. Le voy a contar, yo tuve un sueño antes de saber que estaba embarazada de Sara, donde ella se me presenta en un sueño, pero era una niña completamente diferente, churquita, más trigueñita, en un columpio, y ella se me acerca y me dice, ¿tú te llamas Diana? Y yo le digo, sí, tú vas a ser mi mamá. Me dice, y ella se me presenta y me dice, y yo me quiero llamar Sara. Ella me lo dice en el sueño, yo me quiero llamar Sara. Los médicos me decían que yo no podía tener hijos, que tenía algo de endometriosis, que tenía los ovarios poliquísticos, las hemorragias, y me decían que eso no era posible. Aún así yo me cuidaba. Pero en una época en donde yo empecé un tratamiento médico a raíz de eso, ahí fue donde yo quedé embarazada. Y para mí era increíble porque después de que los médicos decían que no, entonces ese sueño marcó, ¿sí? Marcó mucho. Ella cuando tenía 3 años, que ya empezó a hablar, una noche me dijo, mami, ¿te acuerdas del sueño? Y a mí yo sentí que se me bajó algo y se me subió. ¿Te acuerdas del sueño? ¿Te acuerdas que yo te decía que me quería llamar Sara? Entonces, ella acordarse de eso, para mí eso fue impactante. Entonces, yo quiero saber qué relación tenemos en vidas pasadas, ¿sí? Tanta carreta para preguntarme eso. No. Y hay algo también, es que ella es como que en momentos cambia de chip y termina ella siendo como mi maestra, ¿sí? Entonces en los momentos en los que me veo muy triste y empieza a hablarme así con como tan de adulto y yo digo, Dios mío, mi hija. Entonces yo siento que o sea, como que hay algo de muchos años, así de vidas pasadas, y ella me regaña a mí como si hubiese sido mi mamá o un papá o no sé, pero... Y también quiero saber qué relación tuve en vidas pasadas con el papá de ella, ¿sí? Quiero saber si de pronto nos... O sea, si viene de pronto eso. Pero vamos a ver, porque ¿cuántos minutos le piensa dar a cada punto? No sé, eso es rapidito. Porque ya vamos en 21 puntos. Bueno. Ya, se acabó. Entonces vamos a comenzar. Mi abuelita, tengo una abuelita que murió. Murió mi abuelita. Se llama Carmen. ¿Carmen? Sí. ¿Mamá de quién? De mi papá. Se llama Carmen y sueño con ella con mucha frecuencia. Vamos a hablar ahora con ella, a ver qué te dice. Yo siento que ella me cuida, que es como... Ahora le preguntamos. ¿Este resorte cómo llegó aquí? ¡Magia! Lo hice aparecer yo. ¡Magia! Bueno, entonces, un traguito de café. Bumangués. Molido en Barranquilla. Molido en Barranquilla. Entonces cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos.
Piensa en cualquier cosa de tu vida que te haya marcado, niña o grande. Miedo o tristeza. Rabia o cualquier otro sentimiento. Y yo voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. 1, 2. Si era de día o de noche. 4. Lo que está sucediendo. 5. Y cuando el papá de Sara llega después de un viaje y me dice que ya no puede con nosotras y que lo mejor es que cada uno coja su camino. Eso fue para una Navidad en el año 2016. Era de noche. Es de noche. La niña estaba en su habitación, ¿Sara? Con la abuela. Sara está en la habitación con la abuela. Y yo estoy recibiendo la noticia en la otra habitación. ¿Cuál noticia? ¿Qué noticia es esa? Noticias que hubo un terremoto en Indochina y murieron 15.000. Noticia que hubo un incendio y, en fin. Pero, que Edgar dice que en ese momento está desesperado y quiere darse un tiempo a solas. ¿Qué noticia es esa? Aurelio, pero es que va a dejarme a mí y a Sarita. ¿Dejarme? Y es que las tiene. ¿Cómo va a dejar algo que no tiene? Bueno, realmente él me dijo que cada uno debía seguir su camino y que ya no podía con nosotras. Cosa que en ese momento desde su cabeza a él le parece que es así. Por el desespero, porque no ve salida. Él ve el túnel cerrado, no ve luz al otro lado. En ese momento yo le dije que por qué, que podíamos luchar, que podíamos sacar adelante a la niña, y él me dice que no, que me vaya para donde mis papás y que voy a estar mejor allá. Eso sí es cierto. ¿Cómo negar eso si donde tus padres vas a estar mejor de momento, dada como está la situación en ese instante? Es como anunciar que viene una tormenta, que viene un huracán de grado 3. Y entonces le dicen a algunos residentes, los que tengan familiares en otro lado, váyanse para otro lado que allá van a estar mejor. Entonces sí, algunos se quedan, pero otros se van. Eso es normal, es ocasional, mientras pasa la tormenta. Porque toda tormenta pasa. Mi abuelo decía, no hay tormenta que dure 100 años, ni costa que la resista. Y mi abuelo agregaba, mamá solo una, papá cualquiera, decía mi abuelo. Muy sabio el abuelo. No, él sabía mucho. No sabía psicología, pero tenía sentido común. Que tú eres capaz de pasar la tormenta. Sí, claro que eres capaz. ¿Por qué te escogió a ti el universo para tener a Sarita
y no a Edgar. Por eso te escogió el universo a ti para ser la mamá de Sarita. Por eso Edgar no fue la mamá de Sarita. Porque el universo sabía que tú tenías más fuerza, más capacidad de aguante, más resistencia. Pero lo que Edgar está diciendo no quiere que se acabe el mundo. ¿O él está diciendo que el mundo se va a acabar mañana? No. Él no está diciendo eso. Entonces lo está confundiendo. Él no está diciendo eso. Lo que pasa es que en ese momento yo me doy cuenta que estaba muy dependiente emocionalmente de él. Y entonces yo sentía que, mejor dicho, que el mundo me había caído de mí encima en ese momento. Y ahora que ya viste que no se cayó, entonces, ¿qué hacemos con esa tristeza? Ay, quiero que me la saque. Ah, pues de una vez la retiramos, ¿para qué bajarla? Hasta que usted la puede dejar 6 meses más si quiere. No, no quiero más, ya la he tenido 3 años. No, imagínese, no le ha servido para nada. Ah, retiremos eso. A ver, retiremos eso, vámonos. Fuera, out, fuera, fuera. Ahora, donde estaba esa tristeza, puedes poner algo bonito. Por ejemplo, a Sarita. Puedes colocar una playa, o a Sarita en la playa. Puedes colocar un lugar con río. Algo bonito en ese espacio. Un paseo de playa con mi hija. Súper espectacular. Entonces coloca el paseo de playa con Sarita. Mira qué diferencia lo que acabas de poner y lo que tenías. Mi abuelo decía, el día y la noche. Entonces ahora con algo tan bonito ya en tu corazón, en tu mente, vuelve a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta qué sientes. Lo veo al desesperado. Exacto. ¿Y por qué has esperado? Muy sencillo. Porque Diana es de más empuje. Diana es de ideas más claras. Él no es tanto. Él es más cerrada. Lo veo al desesperado, pero... pero recuerdo el momento en el que tuve a Sara y yo le dije a ella que iba a ser, mejor dicho, hasta lo imposible porque tuviese todo lo mejor. ¿Por qué crees que Sarita te escogió a ti desde la luz? Ella me lo dijo. ¿Por eso te escogió desde la luz? Ella me lo dijo. Ella me dijo que íbamos, ella me dijo que íbamos a estar juntas en el camino siempre, las dos. Entonces colócala. Y ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. Me lleva un recuerdo de la niñez. Entonces vamos a ese momento. Estaba en sexto, empezando el bachillerato. Y yo tuve un golpe, una caída por las escaleras de la casa. Y me partí el tabique de la nariz. En ese momento, los médicos me dijeron que no me podían hacer una cirugía. Y que cuando creciera, pues yo iba a hacerme la cirugía para mejorar. La nariz me quedó abultada. Entonces en el colegio a mí me molestaban por eso. Me molestaba mucho. Y un compañero que me causa gracia, pero también me daba rabia, porque a pesar de que yo hacía que no les prestaba atención, esas cosas sí me afectaban. No, vea, eso está sencillísimo. Vamos a hacer una proyección al futuro. 100 años, 100.
Y quiero que le mires el tabique a tu compañero al que se está burlando. Obsérvalo. Observa cómo quedó esa calavera. Observa que ni siquiera le quedó el tabique. No conozco la primer calavera con nariz. ¿O usted la conoce? No, ni Me imagino siquiera. eso sería de exhibición en un museo, calavera con nariz, ¿no? Ahí lo que aparecen es un par de huecos. Eso es todo. Ahora, entonces, ¿qué pasó con el tabique? Fue lo primero que se comieron los gusanos. Míralo. Y solamente pasaron 100 años. Y mira cómo quedó. Conclusión, él no sabe de futuro. Él no sabe de proyección. Y me hizo acordar de un burro que el otro día se estaba burlando de un conejo y le decía orejón, conejo orejón. Y se burlaba de él. Hasta que un día el conejo ya no se aguantó más y trajo un espejo. Y cuando el burro se estaba burlando, ¡pum!, le paró el espejo a todo el frente. No te imaginas el susto de ese burro cuando vio tremendas orejas. Entonces, perdonamos a ese compañero tuyo por no saber de burros. Sí, vamos a perdonar. Le perdonemos el saber de burros, perdonémoslo. Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo. Fuera. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Unas flores blancas. Súper espectacular. Colócalas. Ahora con esas flores blancas en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ver llorar a mis papás. Muéstreme a alguien que nunca haya llorado. Muéstremelo. Pero por un motivo, por mi culpa, porque yo les dejé tirado lo que con mucho esfuerzo ellos intentaban para que yo tuviese una mejor calidad de vida y tener su hija profesional. Y es que ya la hija se murió. No, la hija no se ha muerto, la hija ahora está estudiando nuevamente, pero ellos pusieron toda la ilusión en mí. Perfecto, y no la han quitado, ya la quitaron. No. Ni ellos han quitado eso, ni la hija se ha muerto. Empezando porque todavía le faltan 59 años de vida. ¿Qué va a ser el nuevo 59 que le falta? Disfrutar. Exacto. Simplemente no fue en la fecha que estaba presupuestada. Eso es todo. Cuestión de fecha. Y nos vamos a sentir mal por cuestión de fecha. ¿Qué tiene que ver el calendario con eso? Aurelio, pero es que de pronto me muero sin ser profesional. ¿Y qué problema hay? ¿Será que le entierran en un hueco distinto si es profesional? No. Realmente no. Exacto, realmente no hay problema. ¿Te retiramos eso? Sí, por favor. Retiremos eso. Fuera. Ahora en el espacio que quedó libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. Un abrazo con ellos. Pues colócalo de una vez. Y vamos a ver quién más viene a ese abrazo. Vamos a preguntarle a la abuelita Carmen que si ella está por ahí. Porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la abuelita tenía. Porque ella tenía cuerpo, pero no era cuerpo. Y te va a mostrar cómo se puede comunicar ahora la abuelita. Telepáticamente, espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Te va a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?
¿Dónde naciste? ¿Sabes dónde van a estar tus huesos dentro de 100 años? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste la respuesta? Sí. Perfecto. Así es como la abuelita Carmen se va a comunicar contigo. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola, Nonita, ¿cómo está? Me dice bien, mijita. Bueno, ahí tiene ya la abuelita. Abuela, te recibo con dos preguntas. ¿Tu nieta Diana es fea o es linda? Es muy bonita. ¿Inteligente o tonta? Es muy inteligente. Entonces, abuelita, dile eso. Va la siguiente pregunta. ¿Tu bisnieta Sarita es fea o es linda? Es igual a la mamá. Entonces, díselo. ¿Inteligente? Es brillante. Brillante, entonces díselo. Ahora sí, abuela, te necesitamos. Tu nieta vino hoy aquí porque tenía unos dolores y picadas en la espalda y el cuello. Tú que la viste nacer, ella que lleva tus genes por todas partes, hazle una revisión y dinos qué estaba causando eso. Hay algo en la espalda. ¿Se lo puede retirar? Pide permiso a la luz y le aplicas el bálsamo mágico sanador y encuentra que estaba causando ese algo. Hay algo oscuro ahí. Abuela, entonces déjame eso a mí. Espera ahí por si necesito tu ayuda. Me voy a comunicar con esa energía que está ahí. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Diana? Mucho. ¿Durante el tiempo que has estado con esta belleza, qué le has ocasionado? Tristeza, dolor, separación. Y lo lograste. ¿Para qué decir que no si es cierto? ¿Pero qué ganaste con eso? Nada. ¿Te dieron algún diploma? ¿Alguna medalla? Nada. Botaste corriente. ¿Y para qué le hiciste eso a esta belleza? Porque ella tiene mucha energía. Ahí sí tienes razón también. Entonces, ¿que te perdone por eso? Sí. Exacto, y sigues tu camino hacia la luz. ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Qué le pasó? ¿Muerte natural? ¿Te mataron? ¿Accidente o suicidio? No recuerdo, fue mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Estaba joven o viejo? Como de 40 años. Perfecto. ¿En alguna vida anterior tuviste algún contacto o conociste a Diana? No. Bueno, entonces recoge todas las energías que tenías en este cuerpo, recógelas y sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. ¿Ya no lo perdonas? Sí. Perdónalo. Y ayúdala a trascender. Envuélvelo en una nube de luz. No se quiere ir. ¿Hay algo más que tú quieras que Diana te perdone? No me quiero ir. Pues no te vayas. ¿Cuánto llevas ahí? Mucho tiempo. Entonces imagínate un poquito más de tiempo que importa. Pero sí, deja de disfrutar la luz. Hagamos algo. Vaya a esa luz que lo está esperando
y luego regresa. Yo cuento desde 1 hasta 5. Al llegar a 5 tiene que regresar, no se puede quedar allá. Si se queda allá, lo traigo en las patas. Y usted ya después decide, Aurelio, viéndolo bien, si me quedo aquí o viéndolo bien, me voy para allá. Pero usted que, con su inteligencia que usted tiene, usted decida. Entonces voy a empezar a contar. 1. Pero ya sabes, no te puedes quedar allá. Observa quienes se alegran con tu llegada. Todos tus seres queridos que se fueron primero. 2. Disfrútalos aunque sea por un momento. No quiero subir. Antes no suba. ¿A usted le gusta jugar? ¿Jugamos a lanzar la moneda al aire a ver quién gana? Y hacemos 3 tiros para que la cosa sea más justa. ¿Y la lanza usted? Pero usted siempre gana. Siempre gano, no, porque tengo muy buena suerte. ¿Yo qué culpa tengo de tener buena suerte? Pero a lo mejor esta vez gana usted. Porque a uno la buena suerte no le dura todo el tiempo. ¿Jugamos? A ver. Bueno, entonces yo saco la moneda. 3 tiros. Aquí está. Por un lado tiene una tortuga y por el otro tiene el número 1000 y un barco. Entonces, si cae la tortuga, gana usted. Si cae el barco, pierdo yo. Y hacemos 3 tiros. Ahí tiene la moneda. Y comencemos. Tortuga, ganó usted. Pero faltan 2 tiros todavía. Vamos para el segundo. Barco, perdí yo. Vamos empatados. Vamos al desempate. Tortuga. No hay gente muy de buenas. Bueno, vaya a la luz a reclamar el premio y regresa. Mientras yo guardo la moneda. Pero no se puede quedar allá. Uno, al llegar a 5 tienes que estar aquí otra vez. 2, 3, 4, 5, regresa. Ahora sí, ya tú decides. ¿Allá o aquí? Es que ella es una buena mujer. Ahí estamos de acuerdo. ¿Para qué va a negar algo que es cierto? Y es buena mamá, espectacular. Y fue que usted no tuvo mujer en esa vida. No. Hablamos de esa vida, ¿cómo fue? Vivía en la calle. Con un saco. Mendigo. ¿Tenía nombre? Juan. Me imagino que la gente te humillaba. Más o menos. ¿Y en esa vida estuvo también Diana? No. ¿Y en esa vida tú te casaste? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te enamoraste? Viví siempre en la calle. Pues yo he visto gente de la calle que tiene su pareja también de la calle. Ahí sí te faltó iniciativa, Juan. ¿Tenía hermanos? No. No sé. Juan, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué tenía que aprender allí tu espíritu. ¿La humildad? Sí. ¿Listo? ¿La aceptación? También. Listo, Juan. Esa vida fue una escuela para ti. Vas a tener otras vidas donde las materias que vas a aprender son distintas. No manipular, la justicia, dejar la soberbia, practicar la caridad, la compasión, tanto que enseñan en estos planetas.
pero tú eres espíritu, tú eres chispa de la luz. Tú que has estado tanto rato con Diana, ¿qué consejo le das hoy? Que siga así como es, una guerrera. La niña que tienes, un ángel. Eso es lo que yo te iba a preguntar, Juan. ¿En alguna vida pasada estuviste con Sarita? No. Pero esa niña es un ángel. Eso ya lo sabemos. Y le anunció con tiempo a Diana que venía a acompañarla. Entonces, Juan, ¿le pides perdón a Diana por los inconvenientes temporales que le ocasionaste? Sí. Dianita, ¿lo perdonas? Sí, lo perdono. Bueno, Juan, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo y vete a la luz, sigue tu camino. Y tú, Diana, ayúdalo. Se abrió un hueco negro y él entró y se fue. Entonces ahora llena con mucha luz todo el espacio que Juan ocupaba. Y abuela, continuemos. Sigue buscando a ver si encuentras más motivos para los dolores de espalda y cuello. En la espalda media hay una cara muy mala ahí. Listo, abuela, vamos a ayudarla. Porque caras se ven, pero espíritus no. Hermano, ya te puedes expresar tú también. Sí. ¿Poco o mucho tiempo con Diana? No mucho. ¿Qué le has ocasionado? Dolor. ¿Puedo saber por qué lo has hecho? Es porque acá se vive muy bueno. Ahí se vive muy bueno. ¿Y por qué escogiste la espalda? Si hay otros puntos también muy buenos para acomodarte. Para ver qué tenía, lo que venía en la espalda de ella. Ella la ataca mucho. Yo recibía varias cositas, pero yo la sacaba también. Y yo me... Ella sabe porque ya me ha visto que cuando le toman fotos de espalda, a mí me gusta salir en las fotos. Eres muy fotogénico. Sí. Pero es mejor que te tomen fotos con luz. Imagínate, en la luz, las 11.000 vírgenes, el arcángel Gabriel, Rafael, y usted haciéndose selfies allá. Espectacular. Entonces te vas ya para la luz. ¿Cómo va a comparar una virgen con 11.000 que lo están esperando? Es que aquí se ve muy bueno. ¿Yo por qué voy a negar eso si es cierto? Hoy no preguntémosle a Sarita cómo vive con la mami. Súper bien. Pero vaya a la luz. Y después me dice, Aurelio, viéndolo bien, aquí se ve mejor. No, yo sé que en la luz, ah, bueno, allá es mejor. Ay, eso sí lo sabemos tú y yo. Entonces se va. Y le pide perdón. Ella se ha comunicado conmigo. Y ella me ha dicho que ella me perdona. Es que aquí se vive muy bueno. ¿Cómo voy a negar eso? Sí es cierto. Pero se ve mejor en la luz. Bueno, vamos para eso. Hágale pues. ¿Y Anita, lo perdonas? Sí. Vale, está perdonada. Entonces ayúdala a trascender. Hermano, recoge todas las energías que tenga en la columna, en este cuerpo, y vete a la luz. Sigue tu camino.
Retira todos los dolores que habías ocasionado. No se quiere ir. Me está doliendo la espalda. Hermano, ¿qué más quieres que te perdone? Dice que la espalda es muy acolchonada. Pues más acolchonado al frente, si a eso vamos. Yo le dije que todo el tiempo lo está aplastando. Eso es lo que yo estoy viendo. En cambio, imagínate el pecho cómo queda. Espectacular. Si lo que estás buscando algo bien suave. Pero está más suave en la luz. Dice que. Que si se vaya no me va a proteger de todo lo que me tiran a mí. Es que le paré poquito el angelito que le mandaron a que la acompañara. ¿Le parece poquito, Sarita? No, váyase a la luz, que ella tiene quien la proteja y ella también se protege a sí misma. Sí, porque ese costo que usted estaba cobrando por protegerla, a mí no me hubiera gustado. Hombre, yo lo protejo porque le causo dolor en la espalda. Yo lo protejo, pero ese pero es el que no me gusta. Entonces, ¿te vas y sigues tu camino? Sí. A él, pues. Sarita, Dianita, ayúdenlo. ¿Listo? Listo. Ahora llena con mucha luz todo el espacio que este hermano ocupaba. Que quede más iluminada que un pesebre. Abuela, continuemos. Sigue examinando a ver qué más ocasionaba dolores de espalda y de cuello en tu nieta. En el cuello. Tiene como algo montado encima. ¿Pero es algo que tu nieta está cargando? ¿De la familia o de ella misma? De ella misma. De ella misma. Abuelo, perdón, abuela, ¿qué le aconsejas para soltar esa carga? La familia de las Oviedo. Somos mujeres, siempre las descendencias tienden a ser muy guerreras y las mamás quedan solas para luchar. O sea, haciendo la comparación con un sistema de enseñanza donde hay facultades de arquitectura, de medicina, de ciencias políticas. Esta rama llevan tareas en común, aprendiendo más o menos el mismo tema. A ver, abuela, ¿a ti te pasó algo parecido? Sí. Con 12. 12 hijos. Muy guapa, muy valiente. Y es que también 12 es un número mágico, abuela. 12 discípulos tenía Jesús. 12 cascabeles tenía mi caballo. 12 meses tiene el año. 12 unidades tiene la docena. Entonces, abuela, tú como que participaste de ese número mágico.
¿Y tu nieta qué? Dianita, ¿qué hacemos? ¿Le retiras la carga? Sí. Tú retírasela. Diana, ayudar a la abuela a despegar eso, a desprender, a retirar. Ya. Vamos al punto siguiente, abuela. Cualquier emoción o impacto me daba malestar estomacal. Claro, se estaba tragando tu nieta todo eso y le daba indigestión. ¿Qué hacemos ahí? ¿Le aplicamos un purgante? Ahí hay algo. Hay muchos. Pues, abuela, tú sabes cómo hacerlo. Ya tu nieta también aprendió. Ayudemos a esa legión de hermanitos espirituales a que trasciendan. Todo ese montón de bebecitos. Hacemos que se agarren de las manos espirituales y vayan todos a la luz. Sí. Hágale pues, abuela. Guíalos, oriéntalos. Y tú, Diana, también ayúdalos. La abuela por delante, tú por detrás. Fila india. ¿Los perdona a todos? Sí. Todos. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora sí, coloca mucha luz en ese espacio que quedó libre. Tampoco es que vaya a dar a luz ahora. Sí, yo sé que Sarita está esperando un hermanito, pero no es hoy. Entonces sí, deje ese vientre, esa panza bien iluminada, como para dar a luz. ¿Listo? Listo. Abuela, punto siguiente, tenía dolores de cabeza. ¿Qué los estaba ocasionando? La misma preocupación. Entonces, abuela, la misma solución, el mismo remedio, retíraselo. Completo, total. ¿O le damos un poquito de recuerdo? No. Bueno, ¿qué cuento recuerdo, abuela? Total, retirada. Y colócale una sensación maravillosa de bienestar, de paz, como nunca antes. ¿Listo? Listo. Punto siguiente. Tenía ovarios poliquísticos, hemorragias.
¿Cuál era la causa, abuela? ¿Qué estaba rechazando tu nieta? Se fue. La abuela se fue. Sin despedirse. Olvídese. Ella no es maleducada. Llámala. Abuela, no hemos terminado. Ovarios poliquísticos, hemorragias. ¿Qué estaba ocasionando eso en tu nieta? No, se desapareció. Ya ni... No, no sabemos qué está haciendo. Vamos mientras tanto a buscar al abuelo o alguna tía o algún tío. ¿Quién más se ha ido? No, ella nada más. ¿La única en su familia? Sí. Entonces es una familia muy grande. Viene y no se van. ¿Y la bisabuela? Entonces vamos mientras tanto a otro punto. Ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Mientras volvemos a contactar a la abuela. ¿Y por qué se va? No sabemos, ahora lo preguntamos. Vamos mientras tanto a otra cosa. Las uñas. No sé si te has dado cuenta que uno maneja el dinero, los billetes, las monedas. Y usted sabe que los billetes y monedas son un medio circulante, o sea, que circula por todo el país y entran a hospitales donde hay enfermos pulmonares con flemas, con gargajos. Y sin lavarse las manos a veces agarran las monedas o los billetes. Y lógico, ahí vienen mucha clase de microbios. Esos billetes también entran a prisiones, a cárceles. De ahí prisioneros maníacos sexuales que en ese momento, como no tienen compañera o tienen compañero, uno que va a saber qué hacen con ese billete o esa moneda, por dónde lo meten y dónde lo sacan. Y lógico, también microbios. Pues bien, ¿dónde corren a esconderse los microbios cuando tú agarras una moneda o un billete? El escondite más apropiado que encuentras en la mano, debajo de las uñas, ahí se meten. Y allí los microbios y las microbias se conocen, se enamoran, tienen relaciones sexuales microbianas. Las microbias quedan en embarazo. Algunas mueren, o los bebecitos, y todo eso va quedando debajo de las uñas. O hay microbios que son maníacos sexuales y uno queda a saber qué hacen con su aparatico, y a lo mejor ese aparatico se vomita ahí debajo de la uña, y todo eso va quedando ahí. Pues ya lo sabes. O a lo mejor al pegarle un mordisco a esa uña, ¡zax! Pobre microbio, ya no quedó sirviendo ni para tío, porque con ese mordisco le cortaste el pipí. Prueba, ensaya que sabe eso. Periodo de microbia, semen de microbio, microbios ya pudriéndose con gusanos microbióticos. Y lógico, ¿qué cementerios de microbios van a ver? ¿A dónde los van a enterrar? ¿Que han hallado las uñas? Pues pruébela. Gas, asqueroso. Afortunadamente tomaste una decisión inteligente. Terminó ya esa porquería. Terminó. Abre en ese espacio, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. ¿Qué quieres poner? Unas uñas largas. No, pero tampoco sin exagerar, que no digan que parón de bruja. No, no. Coloca unas uñas moderadas. Yo espero aquí mientras me tomo el café. Moderadas. Ni muy largas que parezcan de bruja, ni muy corticas que usted se coma muchos microbios. Y ahora vamos a otro momento. Mal genio. Don Aurelio, desde que se fue mi abuela, como que me desconecté. No sé por qué, o sea, como que siento que ya no... No, es una pausa, es un break. ¿Quiere ir al baño mientras tanto? No, sino que ya... O sea, como que, como si me hubiesen despertado y ya.
A no ser que usted acaso estaba dormida. No, yo no estaba dormida, pero no sé, como que no sé qué pasó. Le voy a poner una grabación mientras tanto, para que vamos a buscar en tus vidas pasadas mientras tanto. Y ya voy a colocar la grabación. Estoy en París. Estoy en París. En la Torre Eiffel. Torre Eiffel. Vestida de blanco. Hace frío. Veo las calles iluminadas. Ya no me muero de ahí. ¿Eres joven o vieja? Joven. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? María. María, ¿y qué año es en ese momento? 1800. ¿Eres feliz? No. ¿Por qué no, María? Estoy sola. Pero tú puedes hacer dos cosas, María: esperar que la compañía llegue a ti o tú ir a buscar la compañía. ¿Cuántos años tienes? 36. Imagínate, estás muy joven. ¿Qué piensas hacer ahí en la torre? Estoy esperando, pero no sé qué espero. Estoy en un costado ahí y no puedo avanzar ni tampoco. María, te voy a hacer una pregunta. ¿Te lanzaste? No. Bueno, ya eso me da descanso. Entonces baja de esa torre. Estoy abajo de la torre. Ya descansé más. Vestida de blanco, un vestido brillante, hermoso. ¿Te dejaron esperando matrimonio? No. Entonces, ¿por qué estás vestida tan elegante, María? ¿Eres rica? Sí. O sea que la riqueza no es sinónimo de felicidad. No. Bueno, María, tengo curiosidad por saber cómo terminó esa vida. Vamos hasta el final. En una cama sola, enferma. Murió enferma en una cama sola. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. Entonces vete a la luz, sigue tu camino. Y haz un balance de esa vida que acabas de pasar
Y dinos qué debía aprender allí tu espíritu. Aprender a vivir sola. ¿Y lo lograste? Siempre estuve muy triste por eso. Entonces te faltó. ¿Qué consejo le enviar desde esa dimensión a Diana en la vida actual? Que disfrute la soledad. ¿Cuál soledad? Acompañada con ese angelito, soledad. Ya en esta vida no le tocó soledad. Puede que en otra, pero en esta ya no. En los momentos en los que ella esté sola, debe disfrutarlos. Que son momentos nada más. Porque ahora está ese ángel y dentro de poco van a empezar a llegar los nietos. Entonces que disfrute esos momentos que son ocasionales y que van a terminar. ¿Listo? Uh-huh. María, ¿en alguna vida más pasada compartiste con Sara? No. ¿Con Edgar? No. Y entonces vamos a buscar en tus vidas anteriores a ver si en alguna estuviste con Sara o con Edgar. No sé, no, no logro. No la encuentras. No, no logro encontrar eso. Bueno, lo importante es disfrutar la presente, la de ahora. Me sale un casé como cuando hay muchas películas así rebobinando. Ah, perfecto. Por enfrente así, pero no. Estoy buscando, pero no. Entonces no busques. Detente en la que más llama tu atención de esas que están pasando. Hombre, mujer o extraterrestre. No para eso de moverse. Es que son muchas. Esperemos a ver si tu espíritu selecciona una. Dante Alighieri llamaba a esto la Divina Comedia. Él se dio cuenta que los espíritus venimos aquí a actuar como actores y actrices, a representar papeles en cada función, en cada vida. La Divina Comedia. O sea que has participado en muchas funciones. Sí, muchas vidas, ¿por qué no? Y has hecho muchos papeles. Ahora que te das cuenta de eso. Veo como una nave en una montaña. Una nave en una montaña. Cuando ella sueña. Hay momentos en los que ella sueña que vuela, se desplaza con mucha facilidad. Uh-huh. Y un sueño que tuvo una destrucción de un pueblo, esa nave cogió a los que estaban con ella y los succionó. Y desde arriba ella veía cómo se destruía, pero a ella y su familia no le pasaba nada. ¿De ahí viene el temor que tenían los terremotos y los temblores? Sí. ¿Entonces se lo retiras? Retíraselo. ¿Completo o le amo un poquito? No. Completo, todo. Total, retíraselo. Ella
Ella prevé muchas cosas, es como si ella, como que si sintiera que algo malo va a pasar, ella es como que logra. ¿Qué más le vas a retirar hoy? Eso ella lo siente también en el estómago. Cuando hay algún malestar, es porque algo va a pasar. ¿Te le damos esa sensación o la retiras? No son buenas. No son buenas porque no la dejan. Entonces retíraselas. No la dejan estar bien. ¿Qué problema hay? Retírale eso. El temor a los temblores y a los terremotos es porque de niña, en un temblor que hubo muy fuerte en Bucaramanga, no lograban abrir la puerta y se quedaron encerradas en la casa. Y por un momento pensaron que se iba a caer la casa. Pero no se cayó. No. Entonces retiraré el temor, porque es un temor que corresponde a una casa que no se cayó. O sea, un temor sin base fundamentada, holística. Retíraselo. También le tiene miedo al agua, porque de niña fue a una piscina con unos tíos y con la hermana por Villabel, donde vivía la abuela. Y resulta que en una de esas se cayó a la piscina y casi se ahoga. Casi, casi. Yo también casi me gano la lotería. Ay, esa me la quiero ganar yo. Yo también casi me enfermo. Eso sí, no. Ah, bueno, pero no, casi me enfermo. ¿Qué quiere decir que no me enfermé? Que casi te Y ahogas, que no te ahogaste. tomó mucha agua y le cogió miedo. Vea, tampoco exagere. Que si hubiera tomado mucha, hubiera acabado con el agua de la piscina. Entonces, ¿cómo se va a ahogar si la piscina se quedó sin agua? Que tomó un poquito, sí es cierto, pero eso tiene sus ventajas. Hay una técnica que llama orinoterapia. Es un proceso para limpiar el organismo. Pero yo no lo uso, pero hay gente que sí es adicta a eso, al agua de mar o a la orinoterapia. Miremos el lado positivo. ¿Para qué le sirvió ese poquito que tomó ahí la niña? Porque no fue mucho. Si hubiera sido mucho el agua, imagínate la piscina sin agua. Entonces, ahora que ya sabes que la niña no se ahogó, que se sometió a un proceso temporal de orinoterapia, en fin, ¿le damos eso o lo retiras? Lo retiramos. De una vez total, completo. Las uñas. Cuando estaba en el vientre de su madre, su mamá, ella se embarazó para no dejar a su hermana solita. La mamá de ella se come las uñas. La señora es muy nerviosa. Pero hubo algo. Y es que ella en ese momento se enteró de que el papá estaba de loquillo en la calle. Y estaba embarazada. Y eso se lo transmitió. A la niña. Pues esa herencia no le gusta a la niña. Y uno recibe las herencias que a uno le gusten. Así el notario diga, vea, esto se lo dejó su abuelo. Pero si yo veo pura basura, que el mejor la recibo, ¿no? Señor notario, qué pena, pero yo no le firmo eso. Entonces igual aquí. Y Anita, ¿recibe la herencia o la rechazas? No, yo rechazo eso. Te rechazas herencia, total. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Aprovechando que es empezar vida nueva. Tus últimos 59 años, los más felices. Quiero volver a ver a mi abuela.
para abrazarlo. Abuela, te está buscando tu nieta. Pregúntale para dónde se fue o qué pasó. La veo lejos. Entonces despídete de ella para que siga su proceso. No la llamemos más. Despídete. Me dice que siempre está conmigo. Abuela, ya sé qué estamos haciendo cuando en ese momento te nos escapaste. Estábamos mirando lo de los ovarios poliquísticos de tu nieta. Entonces, ¿te encargas de sanar eso en tu nieta? Sí, ella se tiene que... A ver, pues, entonces aplíquele el bálsamo mágico a su nieta. Y te vas. Pero déjanos eso ya funcionando, sanando. Diana, ayúdale a la abuela a aplicar el bálsamo. Lo está haciendo. Listo, en cada célula, en cada ovario, por toda la pared. Limpia lo que haya que limpiar, retira lo que haya que retirar. Y aplique ese bálsamo mágico maravilloso para que te despidas de la abuela. ¿Listo? Ya se fue por una luz. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con el mal genio que antes tenías? ¿Lo quieres conservar o tiras a la basura? No, necesito sacar eso porque eso no... No, no, saque ese chamuco, ese diablo, ese Lucifer de una vez, retírelo. Saque esa fiera. De una vez. Como de país bien bonita, bien inteligente y con una fiera adentro. No, retire eso. Sale como una pita que... Una pita que no se acaba. Eso, saquemos eso. Me hace acordar del circo cuando el payaso le empieza a sacar al otro los calzoncillos y eso va saliendo y saliendo y saliendo un montón de cosas. Listo. Bueno, ¿qué más quieres sacar aprovechando que vas a empezar vida nueva en pocos minutos? Como si me hubiesen reseteado la cabeza. ¿Estás lista, preparada para regresar ahora que ya estás reseteada la cabeza? ¿Y comenzar a disfrutar de los 59? Los ojos. Y ya uso unas gafas y eso también le está ocasionando también malestar. Tiene miopía, astigmatismo. Entonces corrígele lo que le puedas corregir. Retírale lo que le puedas retirar. Aplícale ese bálsamo mágico en la retina, en la córnea, el cristalino, los músculos del ojo. Ajusta lo que hay que ajustar, limpia lo que haya que limpiar. Las uñas, todavía tiene como un gustico por las uñas, yo no sé por qué. Pues sí, ¿quiere le damos ese gustico o haces que le coja asco, gas, repugnancia? No, asco completamente, no, porque claro. Todavía como que... No, es que yo sé, el semen de los microbios, el periodo de las microbias tiene su gustico, ¿por qué vamos a negar eso? Cuando ella está nerviosa,
somatiza también esos nervios ahí y se quiere arrancar la uña. Si usted viera, si se quita esas uñas que tiene, eso no tiene, tiene unos ñocos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Se lo corriges? Sí. Listo, corregido. ¿Qué más le cambias? La postura, ella anda, no sé, muy dejada también, muy descuidada. Arréglala. Acuérdate que va a empezar vida nueva ya. Ya. Nueva. 59. Que sea la cincuentona más organizada de todas las cincuentonas. Potencializar y que crea un poquito más en ella No, un porque, poquito no, ¿cómo que un poquito? bueno, mucho. Mucho. Que crea mucho en ella. Imagínese que le está pidiendo un San José a Dios que le regale un ¿Ella qué San va a hacer con un San José? Para que de pronto le crezca la varita a ese San José. José. Le está pidiendo un San No, José. ¿ella qué va a hacer con un santo? No, no, olvídese, ese santo no le sirve para nada. Pídale un pecador moderado más bien. Bueno, que sea bueno. Y que esté bueno también. También. Porque nada nos ganamos que sea bueno, pero no es bueno. No está bueno. Ah, no, que esté bien bueno. Eso. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Qué hacemos con los celos? ¿A la basura? Y sí, Sí, porque es que a saquemos. nadie le va a gustar que le estén haciendo reclamos. Uy, pero es que se pone como una fiera. Ponía, ponía. Ah, bueno, se ponía como una fiera. No me Y eso imagino. se la pasaba revisando los celulares y eso así. No, no, no. Imagínese uno viviendo con un agente de la policía secreta. Cámbieme esa historia que no me la creo. Más bien cuénteme una película de vaqueros. El autoestima. Súbase, lo mejor dicho, hasta el Hasta. universo, porque Hágale esa. pues. Entonces yo espero aquí tomando café mientras usted le sube esa autoestima hasta el universo, bien alta. Hasta las estrellas. ¿Cómo quedó? Quedó muy bonito. Súper. Entonces ahora sí está lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar todo eso. Sí, parece que y intento buscar y me aparece una película blanca, ya ni siquiera. Hoy empieza a escribir tu nueva vida en ese telón. Entonces prepárate que me va a regresar. Ubícate en esa playa que tiene bosque, que tiene río, cascadas. Y ubícate allí con Sarita. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos emocionadamente alegre, poderosamente feliz al llegar a 5. Don Aurelio, ¿Sí? la niña es como si fuera, como si fuera, tuviese un poder especial y la mamá se lo transmitió a ella. Eso es algo que la mamá tenía, pero se lo dio a ella. Y la niña puede prever muchas cosas, pero ella a veces le da miedo porque la niña le habla y no sabe cómo responderle. Entonces más bien le quitamos el miedo. Sí. Entonces quítale el miedo. Total. ¿Listo? Listo. Entonces empiezo a contar. Uno, con cada número vas tomando el control consciente de tu cuerpo. Dos, te sientes liviana, te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar
para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. 4, preparada que va a despertar la cincuentona más feliz de todas. 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Como dormida, así toda. ¿Cuántos minutos calculas que lleva en esta camilla? Como una hora. Una hora 26 minutos. ¿Y qué sensación tienes? Tranquilidad, muchísima tranquilidad. No sé, como si me hubiesen reseteado. Me resetearon el cerebro. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que le resetean el cerebro. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el 17 de octubre de 2019. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una grande oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos, y en el grupo de WhatsApp que han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Son 5 días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo. También hoy hemos terminado el ciclo de terapias. Igual hemos tenido experiencias hermosas, muy didácticas, muy liberatorias. Hola, gracias a todos por seguirnos. Como dice Domenico, hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México, que nos acoge demasiado bien. Nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. aureliomejia.com y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com. ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana, del 22 al 26 de octubre de 2019, estaremos en Estados Unidos. En Chicago. En la ciudad de Chicago, dictando curso y practicando algunas terapias. Bogotá, estaremos en España, posteriormente en Estados Unidos, estaremos en México. Y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com. Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jefe no ha hablado. Entonces despedimos hoy desde la Ciudad de México, 17 de octubre del año 2019. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.